El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Einstein took mass, or the atomic weight of a substance, and the speed of light, which is constant, and expressed their relation to energy in a simple equation. E equals mc squared. Estuvo muy implicado en su tiempo histórico. Mente que a su interior encontró las posibilidades de entender las lógicas más subterráneas y más complejas del universo. Let's go, ladies. Una de las confusiones mayores de nuestro tiempo es distinguir entre lo que es realmente muy valioso y lo que se sugiere como que es valioso, pero que es absolutamente discutible. SAP, the German software firm, was ordered to pay Oracle $1.3 billion. En el siglo XXI eso se ha acentuado. Diversas publicaciones hacen saber permanentemente quiénes son los 500 o los 400 o los 600 multimillonarios. Y hay todo una carrera en cuanto a quién domina la tabla de los multimillonarios. Y no se discute mucho sobre el sentido de la tabla en sí. ¿Qué se está sugiriendo? ¿Que los jóvenes deberían tener como modelo de referencia a los multimillonarios? ¿Que ese es el camino más importante a recorrer? El mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, es considerado el hombre más rico del mundo según la clasificación actual de la revista Forbes. Slim pasó a ser el primer latinoamericano en ocupar este lugar. Hay otros que no figuraban, nunca figuraron en la tabla de los 400, ni en ninguna de las tablas de la frivolidad. Pero qué impacto que han tenido sobre el género humano. Nos vamos a referir a uno de ellos, Albert Einstein. Albert Einstein no solo que no figuraba en la tabla, Albert Einstein era crítico acérrimo de la vida construida en base a esos criterios. Einstein es una persona muy particular. Es aquella mente que no ha tenido parangón en la historia del género humano. Sus descubrimientos en 1905, cuando por primera vez escribió un artículo a los 26 años de edad sugiriendo la teoría de la relatividad, crearon la base de la física.
de la nueva física que se siguió aplicando de ahí en adelante. Un porcentaje casi abrumador de las cosas que predijo que iban a suceder en el espacio, no siquiera en alguna coordenada geográfica limitada, sino en su conjunto, en el planeta y sus adyacencias, se fueron cumpliendo todas, una tras otra, en su inmensa mayoría, y revolucionaron todo lo que el mundo pensaba sobre cómo el mundo funcionaba. Después, sus trabajos posteriores le valieron que, en una edad muy joven, en 1921, se le diera el Premio Nobel de Física. O sea, una mente que a su interior encontró las posibilidades de entender las lógicas más subterráneas y más complejas del universo. Y que, en función de ello, dio explicaciones, hizo aportes, orientaciones que cambiaron toda la historia de la ciencia. Esta mente, absolutamente excepcional, podía haberse dedicado, como lo hicieron algunas personas muy importantes durante la historia del género humano, a gozar de los honores infinitos que la humanidad trató de concederle a Einstein. Edad tan temprana, Premio Nobel de Física, revolucionario de todo el pensamiento en las ciencias. Fue un objeto preferido de las élites y de halagos posibles. Y Einstein se negó sistemáticamente a ser homenajeado o halagado. No era una cuestión de un vedetismo, no era un ermitaño, sino que tenía concepciones de vida muy profundas. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Liszt. Political importance, the effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity. Estuvo muy implicado en su tiempo histórico. Estuvo muy implicado en todo lo que sucedió previamente al nazismo, durante el nazismo, a posteriori del nazismo, en todo lo que significó la irrupción de la bomba atómica en el género humano. The hydrogen bomb appears on the public horizon as a probably attainable goal. Its accelerated development has been solemnly proclaimed by the president. If successful, radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibilities. Estuvo no solo atento, interesado y compenetrado, sino participó activamente en su tiempo histórico. Einstein took mass, or the atomic weight of a substance, and the speed of light, which is constant, and expressed their relation to energy in a simple equation, E equals mc squared. Einstein es probablemente una de las personas más populares de toda la historia del género humano. Esa hermosísima fotografía de Einstein, hay varias, ¿verdad?
esa con la con, sacando la lengua, riéndose, esas fotografías de Einstein tocando el violín. Esas fotografías de Einstein que solo se parecen a la de Carlitos Chaplin con su con el niño al lado suyo, están en las habitaciones actualmente de estudiantes y de jóvenes de todo el planeta. Tener una foto de Einstein, yo la tuve toda mi juventud, éramos millones los que disfrutábamos de tener a Einstein estimulándonos, es tener la foto de alguien que no solo que concibió la teoría general de la relatividad y la teoría especial de la relatividad y las bases de la física, sino que iluminaba permanentemente con su pensamiento el sentido de la vida. We cannot desist from warning and warning again. We cannot and should not slacken in our effort to make the nations of the world and especially their governments aware of the unspeakable disaster. Una mente tan poderosa, tan inteligente, ha producido reflexiones que no solo son aplicables a su tiempo específico, sino que tienen enseñanzas para todo el género humano. But there is an order of men who get beyond that. They are not makers of empires, but they are makers of universes. Está la modestia radical de Einstein. When they have made those universes, their hands are unstained by the blood of any human being on earth. Einstein llegó a un gran homenaje que le hicieron en los Estados Unidos. Estaba reunida toda la élite de la sociedad. El homenaje era para él, para Albert Einstein. Llegó con uno de sus errores acostumbrados. Se había puesto dos calcetines diferentes. Llegó y lo sientan en el centro de la mesa y empiezan a sucederse los discursos y Einstein le pregunta al que estaba sentado al lado de él, ¿de quién están hablando? Porque yo no soy el que están retratando, ¿no? By Hollywood and befriended by Charlie Chaplin and good-naturedly accepted the publicity and fanfare that would accompany his presence everywhere. Chaplin took Einstein to a premiere of his film City Lights. When the crowd surrounded their limousine, Einstein asked, what does it mean? Chaplin replied, nothing. La mayor parte de las veces hago lo que mi naturaleza me impulsa a realizar. Da rubor ganar por ello tanto respeto y tanto amor. Él estuvo en todas las causas pacifistas de su tiempo. Estuvo en todas las causas de defensa de los derechos humanos. Fue un ejemplo total en el, de enfrentamiento al nazismo. Sind in
Einstein renunció a la Academia Nacional de Ciencias de Prusia cuando Hitler estaba a punto de llegar al poder en 1933. Poder ser miembro de esa Academia Nacional era el sueño dorado de la mayor parte de los científicos del planeta, porque era una de las más prestigiosas del mundo. Einstein renunció virulentamente a ser miembro de esa Academia Nacional. Y pocos meses antes de que Hitler llegara al poder, abandonó Alemania. Condenó totalmente a los científicos cómplices. No es que todos los científicos hicieron lo que hizo Einstein. La mayor parte de los científicos alemanes formaron parte del sistema que asesinó a más de 25 millones de personas, entre ellas a 6 millones de judíos, la tercera parte del pueblo al que yo pertenezco, a 1 millón de gitanos, a los homosexuales, a los discapacitados. La mayor parte de los científicos eligieron quedarse en la Academia Nacional de Ciencias y en cualquier marco que les dieran, entre ellos algunos muy influyentes en la historia de las ideas, como Heidegger, ¿no? Tuvo un papel nefasto, absolutamente informando sobre los científicos que podían tener ideas diferentes. Einstein dice, flechas de odio también se han disparado contra mí, pero nunca me alcanzarán, porque de algún modo pertenecían a otro mundo con el que no tengo relación alguna. Dr. Einstein, who gave the world its biggest headache, is back in California again with his wife. They've been fog-bound all night in San Pedro Harbor. The professor had a theory as to how they could land, but before he and the captain could figure it out, the fog had all gone away. Now he's going to the Institute of Technology in Pasadena to work with other distinguished scientists. There, his theory will be thoroughly discussed and analyzed, and if it is what he says it is, why then everything will be all right, won't it? Por ejemplo, cuando él abandona la Academia de Ciencias, renuncia, escribe en un libro 100 que pensamos, 100 cientistas que pensamos que Einstein está errado. 100. O sea, 100 de los mayores cientistas alemanes tratando de refutar a Einstein y decir que no tiene el peso científico que se le otorga. ¿Saben cuál fue la respuesta de Einstein? Con su ingenuidad y con su sentido del humor, él les contestó, ¿por qué 100? Yo me conformo con uno solo que pueda demostrar que estoy errado. No, no hace falta juntar 100. Making a mistake. They're mistaking Einstein's fame ¿Qué les parece? Comparemos a Einstein con el mensaje de la tabla de los 400 multimillonarios, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué diría Einstein sobre la tabla? Acá lo tienen. La comodidad y la felicidad nunca me han parecido una meta. Estas bases éticas semejan los ideales del rebaño de cerdos. Las metas comunes del esfuerzo humano, obtener posesiones, éxito exterior y lujo, siempre se me han presentado como despreciables desde que era muy joven.
Por supuesto, no es necesario reflexionar mucho para saber en contacto con la realidad cotidiana que existimos para otras personas. Ante todo, para aquellos de cuyas sonrisas y de cuyo bienestar depende nuestra propia felicidad. Y además para los muchos que nos son desconocidos, a cuyos destinos nos sentimos ligados por lazos de afinidad. What we are supposed to consider as para Einstein, el sentido de la vida está en los otros. Para Einstein está en la espiritualidad. Para Einstein está en oponerse a todas las guerras y a todos los odios. Para Einstein, que era judío y bregó para que existiera el Estado de Israel, cuando nació el Estado de Israel le ofrecieron ser el primer presidente del Estado de Israel. Y lo rechazó, porque dijo, yo no sirvo para ser un presidente. Einstein, que fue ejemplar, consecuente, Einstein es el que encabeza la tabla y la encabezará por muchos años, porque esa, la tabla de Einstein, es la tabla real, es la tabla por la que los jóvenes tienen a Einstein en sus habitaciones en todo el planeta y tienen esa imagen internalizada en su corazón de este viejito bondadoso con dos calcetines distintos que cambió toda la historia de la ciencia en el género humano y nunca dejó de tener claro que la vida es para darla a los otros. Territorial questions and arguments of power, obsolete though they are, still prevail over the essential demands of common welfare and justice.